veníamos de Estelí, íbamos para Honduras, ¿sí? Como cualquier mañana común y corriente, ¿no? Pues teníamos un bus que venía adelante de nosotros y el bus se paró a dejar un pasajero allí en el lugar donde fue el accidente. Se paró allí, pues se paró por completo a media cuesta. Yo me paro detrás del bus, puesto que yo soy el que viene detrás, ¿no? Pues igual, yo siempre mantengo mi distancia, porque dicho sea de paso, ni soy de aquí. Siempre cuando estás en otro lado, donde sea, tienes que tratar de manejar con la mayor prudencia, ¿no? Y más teniendo la familia. Me detengo detrás del bus. Hay un chico en una moto detrás de mí que también se para, puesto que todos estábamos parados, ¿no? Del lado contrario iba subiendo una rastra hacia el lado de Estelí. Entonces, pues la rastra es subida, va llena de combustible, me imagino, por cómo se ve. Y pues también va despacio, ¿no? Que eso también nos ayudó a que estemos aquí contando la historia. La cuestión fue, detrás del chico de la moto venía un bus cargado con mucha gente. Y al parecer me dice la gente que venía dentro del bus que traía un poco de fallas mecánicas. Cuando yo veo por el espejo, veo el bus que viene encima y digo, mierda, ya valimos verga. El bus impacta al chico de la moto, el chico de la moto impacta a mi carro. Luego el bus, la inercia y la fuerza, la velocidad con la que venía, que no se pudo detener, impactó también mi carro. Mi camioneta impacta al bus que tengo enfrente y yo quedo en medio de todos, como un sándwich, ¿sí? Como te digo, la inercia me avienta hacia el otro lado. Pues mi camioneta es liviana, nada se compara con dos buses y una rastra, ¿sí? Me avienta, pues, prácticamente abajo de la rastra. Y después de ahí, pues, se paró totalmente la escena. Las bolsas de aire de mi carro explotaron. Y ahí, pues, no, nada, intentar salir, sacar a mi hija que venía en la parte posterior, ¿sí? Y asustada, ¿no? O sea, lo primero que hice fue sacar a mi hija. Luego puse a mi hija en un lugar porque estaba totalmente asustada. Y después regresé por ella. ¿Sí? Nadie salió grave, ¿no? De nosotros. De nosotros no, pero pues, lastimosamente no. Las demás personas. ¿Ya habías viajado bastante a este sector para Nicaragua? Nosotros, yo soy de Honduras, mi mujer es de Nicaragua. Viajamos. ¿Cuál es tu nombre completo? Leonardo Mejía.